Bordolini para la Bella Deportiva, Impacto Deportivo, como siempre con todo el deporte. Bueno, contamos un poco, lindo clima, mucho viento, Liga Municipal de Fútbol acá en Santa Rita. Contamos un poco de eso. Bueno, buenos días, Manu. Sí, arrancando este nuevo año. La verdad que el día acompañó, bueno, lastimó un poquito el tema del viento, pero bueno, importante que hay muchos chicos, que es lo más importante, que sumemos gente, que los chicos se diviertan, por sobre todas las cosas, más allá del resultado. ¿Presente hoy como profe en la escuela Carlos Paz? Sí, ya en la escuela ya hace 5 años que estamos, hoy haciendo de local, y acompañan también la escuela de Carlos Paz Sierra, Al Boys y también los chicos de San Nicolás. Disfrutar el vicio que los chicos disfruten una linda jornada de fútbol, ¿no? Sin tener, como siempre digo, el resultado deportivo en cuenta. Sí, acá vemos otras cuestiones, más la cuestión social, que los chicos vengan, se divierten, y se inicien en un deporte, sea cual sea, bueno, en este caso del fútbol, que hagan nuevos amigos, y bueno, acompañando obviamente desde la parte de la enseñanza, ¿no? Pero bueno, la parte competitiva no lo tenemos en cuenta. ¿Cómo está el tema de la formación y la contención en tu escuela? Por suerte, bueno, este año ya nos vamos un mes aproximadamente casi, ya tenemos más de 120 chicos, así que es una escuela que creció mucho, está en una zona céntrica, venimos trabajando muy bien, así que bueno, yo creo que con la cantidad de chicos que se suman queda demostrado. ¿Expectativa futuro con la escuela? No, seguir por el mismo camino, por ahí obviamente que siempre hay cosas para pulir, pero bueno, es como te digo, creo que venimos por buen camino, no solo la escuela de Carlos Paz, sino todas las escuelas municipales. Rodri, gracias como siempre, amigo. Gracias a vos, Manu.